El miedo anula los milagros, resurgiendo las cenizas. Mientras pensaba qué quería hacer a continuación, repasé mentalmente los éxitos que habíamos alcanzado con la revista. Realmente me gustaba ser entrenador de vendedores. Disfrutaba de sus éxitos. Me gustaba salir con ellos para que vieran cómo se hacía una venta y verlos sudar para hacer venta hasta lograrlo. Mi táctica de entrenamiento se basaba en dos conceptos que había valorado durante el transcurso de mi carrera. El primero era el principio de que realmente no podemos venderles cualquier cosa a todas las personas especialmente si no quieren comprarla, suponiendo que no quieren hacerlo porque mi producto no les sirve para resolver su problema. El segundo es que no podemos venderles cualquier producto a las personas. Solo podemos facilitarles su propia decisión para comprar. El miedo a comprar, la única razón por la que existen los productos y los servicios, es para satisfacer una necesidad. He descubierto que las personas pueden temer a comprar incluso productos que verdaderamente quieren y necesitan. El concepto de comprar algo suele asustar a la mayoría de las personas. Nadie quiere cometer errores y, sin embargo, tenemos que tomar decisiones basadas en una información limitada y en creerle al vendedor. Muy pocas personas están dispuestas a confiar en un vendedor. A fin de cuentas, su trabajo es venderle algo, lo que sea, y vivir de eso. Así que me cercioré que mis vendedores entendieran que yo no esperaba que les vendieran lo que fuera a sus clientes. Necesitaba que entendieran que la única forma de poder vender de manera consistente era siendo facilitadores de ventas. Tenían que descubrir cuáles eran las necesidades de los clientes, quienes analizarían si nuestro producto era la mejor solución o a un precio adecuado. Solo entonces cerrarían la venta. 2. El método socrático, el segundo paso, era entrenarlos para que descubrieran las necesidades de los clientes y ver si podían ayudarles. Esto no es fácil, porque los clientes temerosos tienden a no ser abiertos con los vendedores por miedo a terminar comprando accidentalmente algo que no quieren. Sócrates encontró la solución a este aspecto hace unos 3.000 años. E igual sucedió con Perry Mason, un conocido abogado de un programa televisivo y de cuyo método para resolver problemas soy un firme admirador. Siempre hace que los criminales confiesen. En el estrado de los testigos, tras hacerle preguntas que lo llevan a saber la verdad. Si el criminal intenta mentir, Mason le hace las preguntas ineludibles, lo que constituye un fiel ejemplo de la verdadera aplicación del método socrático. Sócrates sostenía que su método era un proceso consistente en hacer preguntas que se respondían fácilmente, cuya verdadera conclusión ya había sido prevista por el interrogador y que conducía a quien le respondía, a la verdad universal e inevitable. Mason tenía que saber por anticipado quién era el culpable y cómo había cometido el crimen para saber qué preguntas formulaba y qué hacían que el criminal confesara la verdad ineludiblemente. Esta teoría es sólida y puede ser aplicada a todos los ámbitos de la vida. Cuando los padres de familia incitan a sus hijos a solucionar sus problemas, les ayudan a tener confianza en sí mismo y crecer como individuos. Lo cierto es que si solo hacemos preguntas abiertas y honestas, el único lugar al que llegaremos será a la verdad de la situación. Pensemos en lo siguiente desde el nacimiento en adelante. Aprendemos porque los adultos nos dicen todo lo que quieren que aprendamos, nuestros padres, profesores y amigos. ¿Qué aprendemos a hacer entonces? Como los niños aprenden lo que viven y no lo que les dicen, lo que debemos aprender es a hacer preguntas. Los vendedores que les dicen a sus clientes qué es lo que tienen que comprar suelen fracasar.
Es por ello que los vendedores que, por comisión, solo realizan el 20% de sus ventas potenciales. Pero un buen vendedor socrático solo hace preguntas y no les dice nada a sus clientes. Da igual la manera de decirle a Dios cómo hacer milagros. De igual manera, en vez de decirle a Dios cómo hacer milagros, quizá sea mejor que solo se los pidamos. Regresé a mi casa. Me senté en el sofá, mi sitio preferido para pensar, y miré por la ventana. Dios y yo no habíamos hablado en mucho tiempo. Yo me había acostumbrado a conversaciones de una sola vía, pues Dios nunca me hablaba. El silencio era profundo. Dios escucha siempre y es muy solidario. Nunca había visto que anunciaran entrenadores de vendedores en los avisos clasificados, pero esto era lo que yo quería hacer. Vamos a hacerlo, grandote, dije. Miré la sección de empleos del periódico y vi un aviso solicitando un entrenador de vendedores para las páginas amarillas. Pedí una entrevista y me la dieron para las 7 de la noche. Había una fila de 35 personas y llegaron muchas más después de mí. Cuando me tocó mi turno, el entrevistador estaba exhausto de repetir el mismo mensaje de que había que engañar a los clientes, una y otra vez. Parecía como si nadie quisiera ser vendedor por comisión y todos quisieran ser entrenadores de vendedores, pues pensaban que era un empleo con sueldo fijo. El entrevistador me dijo que antes de que alguien pudiera ser entrenador de vendedores, tenía que trabajar primero como vendedor por comisión. Le pregunté qué cargo tenía y me dijo que entrenador de vendedores. Era claro que el trabajo que yo estaba buscando no estaba disponible. Le pedí el número telefónico de su jefe, lo llamé y solicité una conferencia telefónica. Yo estaba afuera de su oficina el viernes a las 10 de la mañana. Se sorprendió y no le gustó verme allí, pero me concedió una entrevista de 10 minutos. Y una hora después salí con el empleo que había visto en la sección de los clasificados. Le prometí doblar sus ventas, que eran de $1,000,000 anuales. En los 12 meses siguientes no me pagaría nada si lograba un dólar menos de esa cifra, pero me pagaría $50,000 si yo alcanzaba esa cifra. Aceptó pagarme en incrementos mensuales si cada mes se duplicaban las ventas. Entrené a los vendedores utilizando mis dos principios y salí a vender con ellos. Las ventas ascendieron a $2,000,000 al noveno mes. Eso estaba bien, pero me volví a quedar sin empleo. Seguí trabajando en otras compañías como entrenador de vendedores y con las mismas condiciones. Me gustaría decir que todo fue milagroso después de esto, pero no fue así. Descubrí que yo era más humano que nunca y susceptible a los temores y debilidades de mis semejantes. El camino era arduo. Mis oportunidades y finanzas subieron y bajaron, pero durante los 14 años siguientes Dios y yo comulgamos frecuentemente. Dios me ayudó de vez en cuando y yo pude mantener una visión adecuada de nuestra relación y mantener la fe. Eso no fue fácil. De hecho, a veces me fue imposible, pero no me deprimí. Sabía quién tenía la culpa y de mi fiabilidad no había la menor duda. Los milagros que pedí debidamente siempre los recibí. Fueron esporádicos. La lección fue que aunque mis intenciones fueron buenas, nunca recibiría los milagros si no lograba creer por anticipado que el milagro sucedería. Ya había sucedido. O si me preocupaba por el desenlace de los acontecimientos, la regla de los milagros es primero la fe y luego la prueba. Si Dios rompiera los techos de nuestras casas, introdujera su cara gigantesca y diera, «Oigan, aquí estoy», todos nos pondríamos de rodillas. Pero Dios no actúa así. Primero tenemos que creer,
Solo entonces recibiremos la prueba por medio de los milagros, los compradores de casas. Durante esta etapa comencé a trabajar como administrador de una agencia de bienes raíces. Y aunque tengo mi licencia de agente de bienes raíces, nunca he vendido una casa. Mi experiencia como director de ventas y entrenador de vendedores me calificaba para dirigir a los agentes. Trabajamos muchas horas, ya que es un oficio que se realiza en las primeras horas de la noche. Siempre era el primero en llegar a la oficina en la mañana y el último en salir en la noche. Eso hacía muy largos los días. Esperaba hasta que todos los agentes regresaban de mostrarle las propiedades a los clientes en caso de que tuvieran que hacer una oferta de venta por escrito. Yo revisaba los contratos y no me gustaba hacerlos esperar hasta el día siguiente, pues eso retrasaba los negocios. Si daban las 9 de la noche y algún agente estaba mostrándole una propiedad a un cliente, yo dejaba las luces encendidas, pero cerraba la puerta con seguro y les abría cuando llegaban. Una noche me olvidé de asegurar la puerta y una pareja de unos 30 años llegó con sus dos hijos a las 10 de la noche. Lo siento, dije, pero ya hemos cerrado. Bueno, pero las luces están encendidas, la puerta está abierta y usted está aquí, ¿verdad? Dijo la mujer, con suavidad. Sí, dije vacilando, pero yo soy el administrador y solo estoy esperando a uno de mis agentes. Tenemos que comprar una casa esta noche y usted nos tiene que ayudar, dijo ella. ¿Por qué tiene que ser esta noche? Porque queremos mudarnos mañana por la mañana, respondió. Yo me resistía a creer que una persona pudiera estar tan desinformada. Señora, le dije, es imposible. Primero tenemos que encontrar una casa que le guste, procesar una oferta de compra y esperar a la contraoferta para luego negociar. Después tiene que solicitar una hipoteca a alguien, tiene que evaluar la casa. No es posible que puedan mudarse a una casa en menos de 6 semanas. Así la encontráramos esta noche. Eso no es ningún problema. ¿A qué se refiere? Pregunté, esperando que me dijera que iban a pagar la casa en efectivo, lo cual aceleraría el proceso. Porque le pedí a Dios que nos diera una casa mañana y Él nunca me ha incumplido. Bueno, así hubiera un agente disponible. Ya es más tarde para buscar casas, dije. ¿Usted tiene licencia? ¿Verdad? Me preguntó ella. Sí, pero nunca he vendido una casa y no tengo la experiencia suficiente para que ustedes confíen en mí, dije. Bueno, debes creer en Dios, ¿verdad? Insistió ella. Por supuesto que sí, respondí indignado. Sobre ese aspecto no tenga ninguna duda. ¿Crees en milagros? Claro que sí. He recibido muchos. Recé y le pedí a Dios que me diera una casa a la que podamos mudarnos mañana en la mañana, porque no tenemos dónde vivir. Hablamos con una anciana que vive en esa ciudad para comprarle su casa. Ella nos la iba a financiar. Vivimos a más de 350 kilómetros de aquí y hace una semana mi esposo consiguió un empleo en esta ciudad. Llegamos a la casa, pero ella no quiso sacar sus cosas. Le preguntamos cuándo pensaba hacerlo y nos dijo que no se iría. Solo quería una familia que viviera con ella. Le dije que habíamos entendido algo muy diferente y que tenía que irse. No lo hizo y nos envió al sótano. Nos hemos estado bañando en una estación de gasolina y no podemos seguir habitando en el sótano. Entonces decidí pedirle a Dios que me hiciera un milagro esta noche. Le dije a mi esposo e hijos que subieran al auto y comenzamos a buscar una agencia de bienes raíces y lo encontramos a usted. El agente del milagro de Dios. Supongo que no se atreverá a negar a Dios. Miré hacia afuera y vi
que su auto estaba completamente destartalado. ¿Cuánto dinero tienen? No tenemos nada. Mi esposo es alcohólico desde hace 10 años y no ha podido tener un empleo estable. He mantenido a mi familia trabajando medio tiempo de mesera. ¿Cómo podía creer esa mujer que iban a comprar una casa en un abrir y cerrar de ojos y sin un centavo? ¿Y por qué no consiguió un empleo de tiempo completo? No podía, respondió. Porque trabajaba como voluntaria en la iglesia el resto del tiempo. Supongo que no le quedaba mucho dinero para vivir. Sobrevivíamos con la ayuda de Dios. No somos exigentes, nos quedaremos con la casa más barata que haya en el mercado. De acuerdo, me rendí. Después de todo, ¿quién era yo para interferir en su milagro? Saqué la lista de casas y le abrí en la primera página, ya que las casas más baratas están al comienzo. Miré la más económica y encontré una que valía 54 mil dólares. ¿Cuánto gana su esposo?, le pregunté a ella, pues él no había abierto la boca en toda la noche. Bueno, tuvo suerte de que le dieran un empleo a pesar de su alcoholismo. Hace la limpieza en Harnish y gana 6 dólares la hora. Eso es menos de 12.500 dólares al año, dije. En el mejor de los casos, podrían comprar una casa que no valga más de 36.000 dólares, pero no hay ninguna por ese precio, y eso contando con que un banco corra el riesgo de no exigir una cuota inicial. Lo veo bastante difícil. ¿Y así dice que cree en milagros?, reclamó ella. Está bien, concedí. Llamé a la agente encargada de esa casa y le hice una oferta verbal. Ella se emocionó de que alguien mostrara interés en una casa que llevaba un año sin venderse, hasta que escuchó la oferta. Se enfadó. Yo le insistí que llamara al propietario y le comunicara nuestra oferta. Llamó pocos minutos después con una contraoferta por 45 mil dólares. Lo que usted no entiende, le dije, es que los clientes no tienen dinero y no ganan prácticamente nada. Tendrán suerte si encuentran un banco que acepte los 36 mil dólares que ofrecen. El propietario no aceptará eso. Usted no tiene derecho a hablar por el propietario, respondí. Su deber es comunicarle nuestra contraoferta. Pocos minutos después me llamó. Lo espero en la casa a las 8 de la mañana en punto. Y cuando los clientes vean esta joya de casa, aceptarán nuestro precio. Mi clienta salió a las 11 de la noche de la oficina con aire confiado y me dijo: «Nos vemos mañana». Me pregunté cómo sería esa casa. A fin de cuentas, era la más barata que había en el mercado y estaba en el peor sector de la ciudad. Me encontré con la agente y con la familia a las 8 de la mañana. Ella abrió la puerta y yo me sorprendí. Era una casa encantadora, de estilo campesino, con alfombra nueva y buhardillas. Las puertas, ventanas y arcos de madera habían sido pintados recientemente. El piso de la cocina era nuevo, así como el refrigerador, el horno, la estufa y los estantes. Los niños subieron felices a las habitaciones amobladas con camas gemelas, estantes y escritorios empotrados recién pintados de blanco. La casa era realmente una joya. «La compraremos», dijo mi clienta. «En ese caso, tendremos que ir a la casa del propietario y cerrar el negocio», dijo la agente dirigiéndose a su auto. Llegamos a un enorme rancho en las afueras de la ciudad que debía valer 250 mil dólares. Un hombre, entrado en años y vestido con un overol, salió a recibirnos. Tenía manos de trabajador y un aspecto agradable. Nos hizo pasar a la cocina, nos sentamos en la mesa y su esposa nos sirvió café y pasteles. «¿Qué le pasa, señor?», le preguntó al propietario, el esposo de mi clienta. «¿Por qué no quiere darle a su familia una vivienda digna por un precio razonable?». Miré sorprendido a la agente, quien estaba permitiendo esta conversación. Los agentes de bienes raíces nunca dejan que los propietarios hablen directamente con los clientes, pues son como los abogados. Se encargan de las negociaciones para asegurar el control de la venta.
Sin embargo, la agente parecía estar completamente de acuerdo en que el propietario siguiera hablando con mi clienta. Así que haría mejor que no entrometerme. Bueno, señor, titubeó el esposo, yo sí estoy dispuesto. Nuestro agente dice que no podemos pagar un precio más alto. Sucede que yo soy un ex alcohólico. Llevo 10 años desempleado y hace una semana conseguí un empleo haciendo la limpieza en Harnish. ¿Harnish?, exclamó el propietario. ¿Quién es tu jefe? Un buen hombre llamado Charlie Rogers, respondió. Te venderé la casa por $36,000, le dijo el propietario. Discúlpeme, interrumpí. No sé si podamos encontrar un banco que nos haga un préstamo. No importa, respondió el propietario. Financiaré la casa con un registro catastral. Pero no tenemos referencias de este hombre, protestó la agente. No cumple con ningún requisito. Mire, dijo el propietario. Acabo de retirarme después de trabajar durante 36 años como jefe del departamento de mantenimiento de Harnish. Charlie Roger, quien es un alcohólico reformado, comenzó a trabajar bajo mis órdenes hace 15 años. Le di una oportunidad y no me decepcionó. Si este hombre le sirve a Charlie, también me sirve a mí. Le venderé la casa por ese precio ahora mismo. Señor, interrumpí de nuevo, espero que no le moleste mi pregunta, pero ¿por qué la casa está como nueva? Hijo, me contestó, mi papá construyó esa casa, en ella crecí, viví toda mi vida y levanté a mi familia. Compré esta propiedad el año pasado para mi hijo, quien padece de síndrome de Down. No iba a permitir que mi otra casa quedara en ruinas. Tenía que repararla para una familia que la mereciera, como esta, que estoy seguro la cuidará con amor. Mis clientes lloraron de felicidad. De hecho, a la agente y a mí también nos salieron algunas lágrimas. ¿Podemos mudarnos hoy mismo?, preguntó la mujer. El propietario se metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de llaves. Lo puso sobre la mesa y les dijo, bien, a las 9 de la mañana, y tal como lo había pronosticado la mujer, se mudaron a su nueva casa. Dios actúa con rapidez cuando quiere. Antes de despedirnos, mi clienta me preguntó, ¿alguna vez ha dudado de Dios, señor Tucker? Jamás, respondí. Aunque tengo que admitir que me dirigí a mi auto mareado y como elevado, como si estuviera en las nubes.